Quiero en este momento presentarles a Marjorie Ortiz. Marjorie es candidata a la Cámara del Departamento de Boyacá por el Pacto Histórico. Hablemos un poquito de su perfil político. Ella es abogada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, es defensora de derechos humanos, lideresa social. Trabaja siempre en un enfoque transversal de género, feminista y diversa. En el tema de los escenarios de acción política e incidencia política, ha trabajado en la Casa de la Mujer de la UPTC, en la Corporación Casa de la Cultura Popular, en el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y es militante del Partido Unión Patriótica. Doctora Margery, bienvenida. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Recibámosla, por favor, con un fuerte aplauso. Muy buenos días para todos y todas. Eh, es la primera vez que acepto o que me extienden una invitación. Desde la Universidad del Bosque me siento bastante honrada, sobre todo porque hay muchas cosas que, que decir al respecto de este tema del medio ambiente y de la protección de la naturaleza. Quisiera empezar diciendo que este es un momento en el cual hablar de defensa, de protección de la naturaleza y de garantías de vida para lo no humano es hablar de la necesidad de preservar la vida misma de nosotros, los seres humanos. ¿Y por qué? Porque hemos atentado tanto contra la naturaleza que creo yo, por lo menos en lo que he analizado, que la naturaleza se puede recuperar sin nosotros. El problema es si nosotros estamos dispuestos a sacrificar nuestra propia vida por no preservar a la naturaleza. En eso, desde el pacto histórico, nosotros hemos leído que claramente hay una amenaza directa para la vida humana que requiere frenar una serie de efectos ambientales que hemos creado sobre la base de una cultura que se ha centrado en lo humano, desconociendo el tema ecosistémico y desconociendo lo que nos rodea. Por ello, en un primer momento, nosotros hemos planteado la necesidad de dimensionar... Un ordenamiento territorial que reconozca todo lo que nos habita. Veamos el caso de las ciudades. Estamos teniendo ciudades que crecen incansablemente y que se llenan de ladrillo y de cemento y de ladrillo y de cemento. Y a eso le estamos llamando desarrollo mientras no consideramos las zonas de recarga hídrica que hacen parte de ese entorno, las zonas de cárcava, mientras no dimensionamos también los sacrificios ambientales que implican quitar árboles para poner cemento. Y no hemos establecido... Un diálogo real entre eso que pasa afuera en el medio ambiente y eso que sucede dentro de la ciudad. Y es necesario entonces que el ordenamiento territorial reconozca no solamente una discusión que ha sido eh, principal, como el tema de los páramos y la delimitación de, de estas áreas de protección, sino que entre a discutir con las ciudades. Porque no podemos permitir que las ciudades sigan creciendo de una manera tan indiscriminada que no entiendan y no respeten o que tienen que dialogar con los demás animales, flora, fauna y elementos que componen el ecosistema. Es así que habría que plantear entonces el ordenamiento territorial en torno del agua, pero en torno del agua también existe la necesidad de revisar los elementos económicos, elementos económicos como la presencia de los campesinos, como elementos sociales como la presencia de los indígenas ¿Qué significaría entonces una construcción de un plan de ordenamiento o de un esquema de ordenamiento o de una visión real de ordenamiento territorial? Pues implicaría el reconocimiento también de estos actores, porque se trata de reconocer que existen los ecosistemas, pero también las diferentes formas de humanidad que habitan el territorio y tienen ellas todas, si se puede, que entrar a dialogar. Para poder encontrar apuestas comunes de cómo dejamos, por ejemplo, de sembrar en el páramo, pero cómo esto no representa una afectación para los campesinos y su vida económica. Cómo dejamos entonces o cómo garantizamos las zonas de reforestación o las zonas de preservación ambiental sin que esto implique de pronto un daño para las comunidades ancestrales o indígenas. Pero entonces habría que hablar de la necesidad de una reforma agraria. Esto ya lo hemos venido defendiendo en el pacto histórico porque somos defensores del acuerdo de paz. En el punto uno se habla de la necesidad de redistribuir el territorio, pero vuelvo e insisto, es necesario que esta reforma agraria, esta reforma rural integral, considere el territorio, el medio ambiente y quienes lo habitan. De otra parte, hay otra discusión que tenemos que empezar a dar, y es que Colombia tiene una necesidad de industrializarse, tecnificarse y generar unos procesos de desarrollo, pero estos procesos industriales y de tecnificación tendrían que ir de la mano con una producción agraria, ¿cierto? Pero de la mano con un tema ambiental, porque hasta hoy nos han enseñado que la industrialización y la tecnificación siempre genera unos márgenes elevados de contaminación de daños o que no tiene una visión de entrar a recuperar el territorio de manera real. Pongamos un ejemplo las petroleras. Normalmente nos dicen que ellas generan procesos de recuperación de los suelos, pero lo que nosotros terminamos viendo es que compran una volquetada de tierra, la echan en el pedacito que dicen que dañaron, siembran unas maticas, mandan la foto y ya está pero nosotros vamos a ver unos meses o un tiempo después y en realidad se nota que la afectación de los suelos es grande y que no ha sido de verdad compensada. Pero entonces tendríamos que hablar no solamente de esta industrialización de manera rampante y considerándola en medio ambiente, sino que tendríamos que conectarla con la necesidad de empezar a hablar también de otras formas de economía y sería dimensionar en el tema la economía solidaria. Porque uno de los impactos más grandes se genera cuando la economía es egoísta. ¿Y a qué me refiero con la economía egoísta? ¿Quién gana en una mina? ¿El dueño de la mina o el minero? Pues el dueño de la mina. Es la ganancia solo para él. Y se queda todo allí acumulado, pero no hay una visión de que los demás que también trabajan en la mina necesitan mejores condiciones de vida. Y entonces predamos abusivamente para generar acumulaciones de capital y pasamos por encima de la naturaleza para gener generar acumulaciones de riqueza que no solamente deterioran el suelo, sino que son acumulaciones insostenibles. ¿Por qué? Porque abrir la mina para, para sacar la riqueza del suelo, lo que hace es que haya menos riqueza en el suelo. Y por ejemplo, en el caso de Boyacá, en la zona esmeraldera, en Muso, hay una característica del suelo que está relacionada con la presencia de las esmeraldas. Quitar las esmeraldas del suelo hace que, por ejemplo, no podamos hablar de un café de origen de esmeraldero, claro, con un gusto diferente, con una suavidad y con otra textura. Pero bueno, implica entonces que esta economía se relacione de manera más armónica, porque si no hay armonía en la economía, Vamos a seguir atacando el territorio con la intención de sacarle y de extraer de él la mayor porción de riqueza. Así que la transición a otras formas solidarias tiene que conciliar también. Con el medio ambiente desde la visión económica y tiene que llevarnos de alguna manera a fortalecer no solamente los procesos colectivos, comunitarios y sociales, sino también los procesos de autogestión, porque han habido muchísimos momentos en los que la protección del medio ambiente ha quedado rezagada a la bondad del gobierno de turno y hay que garantizar, si se puede, digo yo, desde la autogestión, que es bastante autónoma. Por eso se llama autogestión, eh, que se pueda mantener una protección permanente de nuestras zonas eh, de páramos, de agua y todo lo demás. Por ello hemos planteado la necesidad de hacer un pacto para el agua, un pacto por el agua que ponga un eje central que ya se discutió en la Bogotá humana, pero que tiene que ser una discusión del país. El agua como un derecho fundamental. ¿Qué quiere decir ello? Que todas las personas puedan acceder de manera libre, de manera gratuita, de manera abierta al agua. Algunos dirán, bueno, eso no se puede tan así. Bueno, no, claramente no. Pero sí podemos garantizar una cuota de agua por lo menos para las personas que tienen condiciones económicas más difíciles. ¿Para qué? Pues para que tengan unas garantías mínimas para su vida. Bogotá demostró que en efecto esta política mejora las condiciones de vida de la ciudadanía. Y eso es algo necesario en un país que es una fuente grandísima de agua, que tiene una de las reservas de gran, más grandes de agua de todo el mundo, pero que desafortunadamente hay lugares donde no llega, a pesar de que tenemos tanta agua. Por ello es importante reiterar la necesidad de proteger las fuentes hídricas y la necesidad de hacer entonces el ordenamiento territorial que gire en torno del agua y que permita eh, hablar de otros elementos como la transición energética, que sería entonces un segundo elemento central. Necesitamos transitar energéticamente porque definitivamente como hemos venido creciendo, el único sacrificado ha sido el medio ambiente. Ustedes más que yo tendrán presente que hoy estamos afrontando una crisis energética porque se ha venido acumulando todo y porque en medio del tiempo de toda esta acumulación de absolutamente todo, hemos seguido generando más y más y más y más emisiones de carbono, de tal modo que parece que esto ya fuera exponencial, ¿no? Cada día contaminamos, pare, pareciera que al doble de lo que contaminamos al día anterior. Es un poco una exageración mía, pero, pero en realidad es así y habría que dimensionar entonces cómo podemos modificar la matriz energética. Pero vuelvo y reitero acá, hay una necesidad de un cambio cultural. Cuando uno le dice a la gente, oigan, es necesario que pasemos a trenes y todo el mundo dice, ¡Ah! como en Europa, pero no somos Europa. Oiga, hay que cambiar la visión cultural en la cual este país es un país pobre. Bueno, en realidad somos un país empobrecido. Mentiras. En realidad somos un país tan rico que no se lo han terminado de robar. Pero tenemos que dimensionar esa riqueza y sobre la intención de esa riqueza ver que hay otras formas y otras alternativas para movernos como sociedad. Tenemos una dependencia radical de los combustibles fósiles que, como ya se ha dicho en enormes ocasiones, están contaditos y tarde o temprano se van a acabar. Entonces, culturalmente, tenemos que dimensionar la necesidad de la transición y empezar a caminar hacia ella. ¿Cómo pensamos sistemas de transporte que en realidad sean más eficientes y que no generen la misma cantidad de emisiones de gases? Esto significa que necesitamos también atravesar por una descarbonización de nuestros escenarios, de nuestras capas de ozono, pero si no hay un cambio cultural va a ser mucho más lejano poder transitar a esa descarbonización. Entonces la transición energética tendría otro elemento central para nosotros, que está hoy... Bueno, lleva los últimos en boga. Tenemos que prohibir radicalmente el fracking en cualquiera de sus expresiones, ¿no? Hay gente que dice que la sísmica no es fracking, en realidad la sísmica también termina generando el mismo efecto. Es una bomba de explosión que genera un mapita, pero sigue siendo una bomba y sigue generando afectaciones. En el departamento de Boyacá han habido zonas donde se ha notado el efecto real que se ha abierto la tierra, que se ha roto. ¿Sí? Pero más allá digamos de esto, el fracking en general generaría un impacto medioambiental muchísimo más grave que el que ya hemos tenido con la extracción convencional de hidrocarburos. Y en este caso, sí es necesario, por lo menos en mi visión, importante que haya una prohibición radical que no se permita eh, realizar este tipo de exploraciones y explotaciones, porque en efecto sí generan una filtración de las aguas, sí generan una contaminación de las zonas de acuífero y sí generan graves impactos en el territorio, en la vida ecosistémica, en el agua y en la vida misma, por decirlo así. Y por supuesto habría que decir entonces que es necesario que ratifiquemos el acuerdo de Escazú en todos sus elementos. No creo que eso es como una reiteración que hay que hacer, pero sin embargo lo pongo en este lugar aunque todos y todas creo en este auditorio tendrán clara la necesidad de ratificar y de vincular el acuerdo como parte de nuestro cuerpo normativo. Un último elemento tiene que ver entonces con la lucha contra la deforestación. Aquí tenemos un problema muy grave, sobre todo en nuestra Amazonía. Hay zonas de bosque que se ha convertido en tradición ir y talar los palitos y dejarlos allí que se sequen para luego fingir que hubo un incendio catastrófico y desastroso. Y esto pasa en la Amazonía, pero también está pasando en nuestras zonas de parque, en nuestras zonas de reserva. Hace poco en nuestro departamento de Boyacá vimos como uno de estos incendios mágicos, apareció sobre todo mágico cuando está que llueve berracamente en todo el departamento y uno no se logra explicar cómo en medio de tantos aguaceros tan bravos logran darse estos incendios tan amplios. Entonces, habría que decir con todas las letras que es necesario que el derecho penal entre a establecer sanciones mucho más gravosas, porque en cu por cuenta de quitarnos árboles, que claro, yo también reconozco que son de alta finura, de unas maderas excepcionales que tienen altos precios en el mercado internacional, yo reconozco eso, pero por cuenta de esa ganancia económica, que es egoísta, están sacrificando la reserva ambiental y el pulmón, como se ha denominado históricamente el pulmón del mundo. Y si el derecho colombiano y el derecho penal colombiano no es capaz de entrar a tocar y generar efectos reales desde la norma para evitar que estos procesos de deforestación se sigan dando en todo el territorio nacional, pues vamos a seguir con el mismo, nadie vio quién fue el que tumbó el árbol, nadie vio quién fue el que echó la gasolina, nadie vio absolutamente nada y todos seguiremos haciéndonos los bobitos mientras nuestro territorio se acaba. Quiero decir para cerrar, creo que estoy acabando antes de mi tiempo, pero no importa, quiero decir para cerrar que uno de los ejes principales para mí es precisamente que se pueda establecer un diálogo cercano. Por eso acepto este tipo de invitaciones, por eso me siento además muy alegada que la Universidad del Bosque me invite a conversar con sus estudiantes y con los demás candidatos. Porque ha habido una cosa en Colombia que nos ha puesto un problema muy complejo y es la ausencia de diálogo. Parece que ningún problema es posible de resolver en este país porque siempre que estamos hablando, alguien no está sentado en la mesa y cuando ese alguien no se sienta... Hay un acuerdo que de repente le genera un daño a él, a ella. En muchas ocasiones y en general los animales no se han sentado con nosotros, excepto de, de, de la sentencia, pues acá de los chucho. ¿no? Pero en general los animales no se han sentado con nosotros a dialogar y nosotros no nos hemos tomado la delicadeza de comprender sus lenguajes y la manera en la que ellos nos están diciendo que están cansados. De que nosotros nos tiremos el planeta. Por eso han aparecido aquí y por eso es importante y absolutamente necesario que empecemos a dialogar entre nosotros, todos los grupos sociales, porque hoy parece distante eso. Entonces, si eres de derecha, ya no hablo contigo. Y si eres de izquierda, no, ya tampoco hablo contigo. O empezamos a entender que en este país habitamos todos y todas. O vamos a seguir atentando contra alguien, sea la naturaleza o sea el prójimo. Y este momento de la historia, por lo menos este del país, clama que le demos grandeza a lo que hacemos, que entendamos la necesidad de cambiar, que veamos en la transición. Un momento histórico, pero no solamente para cesar la guerra entre humanos que hemos vivido en este país, sino para por fin empezar a cesar la guerra que le declaramos al medio ambiente desde hace muchos años. Parece que desde la llegada de los españoles para acá no se acabó ni la guerra entre nosotros como pueblo, ni se acabó la guerra de nosotros con la tierra. Y tenemos que empezar a reconciliarnos. Este es un buen momento para decir, como lo hemos dicho en Boyacá, pero lo voy a decir con Colombia, Colombia, date cuenta que te han gobernado mal. Colombia, date cuenta que tienes toda la riqueza y todas las posibilidades de hacer algo distinto. Colombia, date cuenta que puedes ser gobernada por otras manos, por otras visiones y por otros conceptos de futuro. Colombia, date cuenta que puedes hacerlo distinto y este 13 de marzo voten. Salgan a votar primero, esa es la invitación clara, pero voten también en el Departamento de Boyacá por el Pacto Histórico 102. Este no es un discurso, este ha sido un compromiso de vida que simplemente hago palabra entre ustedes porque nuestro pacto desde hace muchos años ha sido con la vida. Muchas gracias a todos y todas.